estamos siguiendo con estamos ahora cultura creativa, autor de Atar los las voces. Agradecemos mucho a Enrique por nos un poco difícil para revistas literarias, premiada en dos por la suya. Muchas gracias. Renzo Rosso, también Barbera, novelista universitaria de asociación de libros, chato, más de silencio. Repito que la muerte o la muerte. Vamos a pedir muy perdido la dora en África, este planeta. Premio Fondo del Centrado, obras de carácter, un espacio de obras de distancia en caravana. No necesito cuáles son los juguetes, más de la vista. Se le da destacados y entonces al resto de las primeras de Cristian Basso Benelli, supo el Baco enfermo o el Baco malato. Sube, flor de mente, de menta, escalera en caída, voz de los andamios, atrévete, sube, el cuerpo es cuerpo y hiede, sube, el velo ofrece la flor, el ojo es ladera, sube, elévate, conmuévete en la altura, sube, sumérgete en lo alto, niégame, sube, ríe, tijeretea, sella la botella, sube, humedez, rasga el sorbos, sube, pierde el ideal universal, no caigas en percusiones, cerebral es el techo de la emoción, sube, festeja el código de parte de la sube, el riesgo es subir, elévate y olvida, olvida y sube, la mente nos ahorca. Muchas gracias. Esta obra que se llama Jorge podría dar de una enfermedad, coincide con un periodo en que Caravaggio un hospital, tiempos, los pedales de la consolación. Parece ser que tuvo una enfermedad, tal vez infecciosa, la malaria, o tal vez fue la patedura de un caballo, los historiadores. Es muy interesante, digamos, de esta idea de la enfermedad. Yo se inspiró en estos atributos
nosotros encontramos en el personaje, que además parece ser es un autorretrato, que él se pintaba en esa época mucho a sí mismo, que además nota que él hace a través de los espejos. ¿Por qué hablamos de Baco? Hablamos de Baco porque podemos notar que están los atributos de este Baco o Dionisio, que es en griego el dios del vino, ¿no? Y que, si ustedes se fijan, tiene aquí una corona de hiedra y las uvas. Las uvas que también han sido interpretadas variadas veces como símbolos, por un lado, de Baco, y curiosamente en esta época también se asocian, ya desde hacía un tiempo, pero se asocian no solo a la imagen del Baco, de Dionisio, a la imagen de una anticipación de Cristo, porque también Baco tuvo unos eruditos de la época, hablan de una suerte desde el mundo pasado, de este personaje que muere. Por uno de ustedes, la posibilidad de digamos, una herencia, porque antes a él y en particular también los. Es su primera Miguel Ángel. Por otro lado, la uva negra recuerda la resurrección. Eso en este es tan propio, es decir, el tratado. Y además hacer un juego perspéctico de perspectiva, como se fijan ustedes aquí, muy especial, porque nos hace una diagonal aquí en la que la imagen se nos viene un poco hacia afuera. La imagen, como les decía, de Dionisio, es surgiendo desde hacía bastante tiempo, y en particular a los demás Bacos que en esta época pintó Caravaggio. Eran jóvenes, alguno le llama joven con el cesto de frutas. Ahí, como podemos ver, que es posterior a esta obra, la primera es esta del así llamado Bacchino Malato, por lo que ya les había contado. Y por otro lado, esta obra que también es posterior, en la que parece ser otro personaje representado siempre a Baco con todos los atributos y, como se fijan ustedes aquí, el cáliz de vino. Fíjense la perfección que alcanza en este caso el Caravaggio cuando trata de hacer, digamos, la luz, la transposición de la luz a través del vidrio y la cualidad de cada elemento de la naturaleza y del artificio también. Y ahora sí pasamos entonces a otra obra muy interesante que es llamada Los jugadores de carta o Los taúres, que inspiró la poesía de un destacado poeta joven nacional, Enrique Winter, a quien llamo al escenario para que nos recite su poesía. Muy buenas noches, gracias por venir. Habían dos niñitos. Así comenzaban los chistes que inventaba mi hermano. No contaba chistes, los inventaba y yo lo interrumpía por fome. A uno de los niñitos siempre le pasaba algo. Se caía, por ejemplo, y yo le explicaba por qué era fome ese día. La ausencia de gracia. Y teníamos un tío, el rey Arturo, alias Julín Serra, porque Julín Serra era el rey de los delantales, un fabricante de uniformes para asesoras del hogar. Y a mi tío le decían Julín Serra, el rey de los delantales, no por empresario, sino porque amó a todas las nanas y princesas de este barrio y del otro hasta la noche de su muerte. Yo lo recuerdo solo una tarde en que sembró el crataegus o espino, pero él dijo crataegus y quedó como crategüe para mi madre, para mí y dentro del jugo con mucho hielo que le mojaba la barba al tío flaco sin pega estable, escuchando los chistes fomes de mi hermano y riéndose de buena gana. Me cerraba un ojo como diciéndome que lo cachaba. El chiste era fome, como le cerró un ojo a mi hermano en el único recuerdo que él tiene del mismo tío viniendo tarde a la iglesia, cerrar un ojo hasta cerrar los dos, pero antes reírse de buena gana con los chistes de mi hermano como nunca nadie lo había hecho, e inventar otros, signos de exclamación, bocas abiertas, dientes de leche. Había dos niñitos y uno cualquier cosa, decía el tío, era más chistoso que la cresta, eran cochinos los chistes
padres jugaba el rol de censurarlo haciendo que nos riéramos más. 7 años de muerto mi tío Linserra, y como sucede con todos los dueños, llovieron obituarios. Le escribí un poema a mi tío peor que los chistes de mi hermano, porque no pensé en mi hermano, y ahora son el recuerdo con mi tío versionando sus chistes. Había dos niñitos. Demasiado tarde aprendí que yo era el otro. Y lo más probable, estaba en otra obra al lado de una gitana que le lee. Su cronología y historiadores tienen que ver con un afán moralizante, porque en el fondo lo que nosotros vemos es una imagen donde un joven se usa también. Saben, hay algo de lo que, digamos, está presente en esta poesía de Enrique y que tiene mucho que ver con la literatura y el teatro de la época, además. Si ustedes se alcanzan a fijar, aquí detrás de las manos hay escondida una carta, es decir, este joven que está al centro parece ser que va a ser, que es el personaje, digamos, más, entre comillas, pintado como el personaje puro, va a ser traicionado, al parecer, por estos dos personajes. Fíjense ustedes la faz y además estos guantes rotos que recuerdan inspirados justamente de apariciones de ladrones, en este caso a este joven creador del arte, una especie de volada, digamos, en los que cuela ilumina, tendríamos leyes a ser timado. Algunos especialistas han tratado de ubicar qué tipo de juego de carta había estado jugando en ese momento el personaje y han hecho los zarro, que parece ser que se ganó una serie de, digamos, elementos parecidos al actual póker. Y lo que nos demuestra esta carta, según estos estudios más específicos en los que no me voy a adentrar, es que el joven efectivamente está por ser timado. Pero ¿cuál es el Caravaggio? Es presentarnos una escena de la vida real, una escena que él vive habitualmente. Y este afán moralizador que se le otorga a la pintura está relacionado con el hecho de que en esta época, muy cercano a dos obispos. Entonces hay en esta época, recordemos que había sido la contrarreforma, también una especie de querer enseñar lo que no, digamos, hay que evitar. Y no solamente eso, sino que, fíjense ustedes, hacia adelante. También hay aquí una imagen en movimiento para que podamos que dedicara, ¿no? Está muy cerca. Y acá está la otra obra, que es la obra que con también parece muy plácido y que por muchos historiadores y iconólogos ha sido interpretado un mónito, o sea, como un aviso de que cuidado, como les decía, del arte, y que sin embargo en Caravaggio además se nutre de este naturalismo tan importante que para él es, digamos, pintar lo que él ve. Ahora vamos a mirar otra obra
muy interesante, que es la canasta de obra que inspiró a una poetisa. Nos va en invito al escenario. Hola, buenas noches. Que nos sientes el viento. Recuerdo de hojas amadas. Festín en una cornisa. Como nosotros, a siglos o minutos, equilibristas, pasajeros en un camino, dejamos de sentir el viento en el momento menos pensado. Que esta imagen tan sencilla es bastante más compleja de lo que vemos, a pesar de que el Caravaggio, uno de sus, como les decía, tiene esta doble lectura naturalista que de la mejor forma posible. Y por otro lado, de todas maneras, su obra está cargada de símbolos e interpretaciones que otros pensamientos tenían en esta época. Era una pintura más sacante la que de un cobran frutas y flores, frutas y hojas. Si nosotros parece estando acá de la cabus y de un ahora mirar otra imagen interesante a un poeta que nosotros conocemos muy bien y cuyo nombre es Renzo, que se inspira en esta obra que se llama La Cena de Jesús. Realmente nos lea y su poema. Emaús en la esperanza. Evocación. Cuando en tu silencio, peregrino, ya has vuelto y son agobio o tristeza los pasos del retorno a tu aldea. Abre de tu casa la puerta y junto a tus amigos tiende la mesa. Habrá en ella el paso de quien acompañó tu huella. En su mirada lo identificas al compartir con él tu pan, al comprender ahora la escritura. Sabes entonces por qué esa visita ha terminado cuando el desconocido bendice y desaparece. También sientes cómo se alivian desde él hasta ausentarse tu pena y el dolor. Efectivamente, la obra evoca varias sensaciones cuando sabemos de qué se trata, porque estamos hablando de la cena de Emaús, así fue, discípulos de Emaús también. Es una obra datada entre 1592 y 1600 y que de un privado
Siriaco Matei, lo que era en esa época, y por eso observó estas escenas de Caravaggio, porque sí representa un momento muy particular. Reconocieron, aparecido el uno cuando no sabe, y es un par de discípulos de Cristo después de la resurrección, se dan cuenta, ¿no? Bien, en especial un momento que ser de la madre. Sin embargo, es más correcto a mirar a nuestra visión de los pasajeros. Ana María. Preguntas. ¿Quién dicen que soy? Y vas a encontrar en la respuesta, en el desfibroso, la mano suplicada, nuestra lógica, la invariable lógica del o pudieron los pastores leen tu piedad. Mayor estudio corriente vino a mi quien está desde el punto de la realidad digamos de lo que ellos, las personas en su gran mayoría en aquella época y ven, que es decir, la realidad muchas veces la miseria, la desesperación, y en este caso efectivamente esa idea del sucio pesebre en el que del que habla Ana María tiene mucho que ver con esta natividad pobre, entre comillas, que como fue bautizada, porque es un tipo de género que va a aparecer gracias al Caravaggio y en el que si nosotros miramos con detalle nos podemos encontrar con una María que está agotada después del gran, digamos, viaje y que desde el realístico y llega a un pesebre y por otro lo sucede con estos personajes que nosotros vemos. San José con los pastores que están adorando al niño. Si se fijan ustedes, alguien ha querido leer en esta tríade de personajes también una prefiguración de la cruz. Lo que quiero mostrar es un acercamiento a la imagen para poder ver con los rostros. Recuerda lo que veía.
eso es lo que él iba a hacer. Y utilizaba la luz para poder aquello que en una visión de una imagen que puede ser muy natural. ¿Se fijan? Es una madre cansada que está con su hijo en un pesebre y en una natividad como la habría pensado un Caravaggio pauperista. Vamos a pasar a otra imagen especial que inspiró la obra, ahora sí, que cite su poesía. ¿Eres el joven o el niño cupido? Amor errante, vaga, confundido. Mientras tú duermes, el odio ha estallado. La vida y su valor se han descepado. No presumas si el deber no has cumplido. Quisiera despertarte y no consigo. Pide a Caravaggio, egregio pintor, que te eche a volar y al amor contigo. Pues Caravaggio el hombre no era un santo, flébil agonía, gran creador. Hay harto por decir, mas nunca será tanto. Muchas gracias. Esta imagen fue grabada. Él, después de haber cometido el crimen, empieza a negociar de nuevo. Fue una, dice, de Carlos Meritz. Dice, hiciera despertar bastante gente, porque también es, no nos encontramos con un dios a primera vista, sino más bien con los atributos, es decir, y el, para lanzar lo que vemos, no es una idealización, sino que un personaje muy en algunos historiadores que lo han mirado como si dicen que este niño que posa que creadora como aún no fidedigno que nos confirma que puede que él quiso representar como un cupido. Yo darle estos a los niños que estaba dormido, de todos los gran artista que dio origen a este curso. Se expresaron el Baco enfermo produjo el texto en el vino se trata sin por en el centro
decidido entrar a un juego y pensar también en esta idea de una imagen también. Me atrajo el bosque prima. De ir momento resultando y estando recién crucificado y entonces no que la muerte quiere que lo creemos potente.